balance diario del MINSAL. Escuchemos. Muy buenos días. Estamos empezando la semana 12, decimosegunda semana, desde que el virus, el coronavirus, llegó a nuestro país. Y qué duda cabe que esta pandemia, que ha llegado en realidad a todas partes del planeta, ha producido un profundo impacto en nuestra nación. Y es por eso que quiero, antes de pasar a la cuenta del día, resaltar, volver a destacar algunos anuncios hechos anoche por el presidente de la República en cadena nacional. Varios de estos anuncios tienen que ver con salud, lógicamente, y el primero de ellos se refiere al fortalecimiento de una red de salud mental. A nadie escapa, y hay datos objetivos que así lo demuestran, que esta crisis sanitaria y las medidas que se ha debido tomar para enfrentarla están produciendo un profundo impacto en el espíritu, en el alma de todos los chilenos y chilenas, y tenemos que ir, como dice el presidente, en su ayuda. Y es por eso que él anuncia primero esta colaboración, esta contribución desde el Estado para salir en pos de la recuperación de esta crisis emocional, psicológica, que produce esta pandemia. Y esto va relacionado con un aporte muy contundente que hizo la Mesa Social, que se pronunció sobre esta materia, hizo una serie de recomendaciones y el presidente las ha acogido. Y el diseño de esta ayuda, de esta colaboración para salir adelante con el menor impacto emocional de esta crisis, se refiere fundamentalmente a un mayor acceso a profesionales, psiquiatras, psicólogos, en la atención primaria, en el mundo privado, de salud mental, como son psicólogos y psiquiatras, y asimismo el desarrollo de una tecnología de teleasistencia que permita que personas, insisto, que sienten que están particularmente afectadas, con temor, durmiendo mal, con mucho susto, pánico, puedan recibir una ayuda como merecen y necesitan. El segundo anuncio que hizo Su Excelencia ayer se refiere a las residencias sanitarias. La residencia sanitaria es un concepto que depende del Ministerio de Salud y que constituye fundamentalmente dar la posibilidad a poblaciones muy vulnerables de hacer cumplir el aislamiento, la cuarentena, en circunstancias que en su propio domicilio no lo puede hacer. Tenemos 52 residencias sanitarias a lo largo y ancho del país, pero evidentemente tenemos que aumentar esta capacidad, sobre todo en la región metropolitana, para que, en opinión, por ejemplo, de la Seremi de Salud de la región metropolitana, puedo decir, para el buen cumplimiento de esta medida de aislamiento cuarentena en este lugar, en este barrio, en esta cuadra, lo ideal es que algunas personas abandonen por un periodo el lugar donde están viviendo, habitando, y vayan a una residencia sanitaria para tener calor, confort, comida, atención de salud, atención psicológica también, de manera tal de colaborar a que salgan adelante de esta tremenda crisis. Aquí solicitamos con mucha fuerza, para el tema residencias sanitarias, la colaboración de los municipios, de los alcaldes y alcaldesas, porque nadie mejor que ellos conoce sus territorios y necesitamos incorporar en esta cuarentena de la región metropolitana y en otras partes del país, necesitamos incorporar más cupos de residencia sanitaria para que efectivamente en lugares, como insisto, donde no se puede cumplir un aislamiento adecuado, en donde la gente vive, puedan trasladarse con todas estas seguridades a una residencia sanitaria. El tercer anuncio que hizo en relación a salud el presidente anoche fue el compromiso de entregar más información desagregada
para la mejor toma de decisiones en el manejo de esta cuarentena. Y es así como en el informe de Epivigila, que se publica en la página web dos veces a la semana, se va a señalar los casos nuevos ya no solo por región, sino por comuna e incluso por barrio dentro de una comuna donde puede haber una concentración mayor de casos. Se va a informar la incidencia de casos activos, o sea, no solo, insisto, cuántos casos nuevos hay, sino cómo se está moviendo en relación al total de la población estos casos activos que son capaces de transmitir el contagio, fallecidos por comuna, como ya la ministra Rubilar anunció la semana pasada. Y quiero enfatizar un punto muy importante. A través del decreto número 18 del Ministerio de Salud, tomado razón de Contraloría, se puede incorporar como trabajadores, como agentes de la autoridad sanitaria a personal que depende de los municipios. Eso significa que estas personas en una suerte de comisión de servicio a la Seremi pueden colaborar enormemente porque van a tener conocimiento de los casos, sus domicilios, sus contactos, todo el detalle necesario para que ellos efectivamente fortalezcan la red de seguimiento epidemiológico y vigilancia que se requiere para esta condición. Creo que el presidente fue extraordinariamente claro ayer. La ciudadanía que estuvo atenta a su mensaje fue muy importante. Y como él señaló, creo que es muy relevante enfatizar el mensaje a la unidad, a la solidaridad y a la colaboración. Este virus no respeta ninguna frontera, no distingue una persona de otra, no distingue un barrio de otro. El esfuerzo es de todos. Y por eso reitero con fuerza el llamado que el presidente Piñera hacía anoche a la unidad. Hoy más que nunca se requiere la unidad, de que todos estemos realmente luchando por lo mismo, luchando contra el enemigo común, que es una pequeña partícula microscópica, menor que el tamaño de un cabello, mucho menor que el tamaño de un cabello, que nos está produciendo un daño inconmensurable desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social, como el presidente enfatizaba anoche. Insistimos en este llamado. Estamos en un momento muy difícil. La red hospitalaria está muy exigida. La región metropolitana y el cuidado de Valparaíso y Viña del Mar significan demasiado en la batalla contra esta pandemia en nuestro país. Y es por eso que no basta solo con agregar más camas, más respiradores, como se está haciendo, sino que se necesita el compromiso de cada uno para entender que podemos contagiar esta enfermedad y a esa persona a la que contagiamos el día de mañana pueden estar una unidad de tratamiento intensivo, un respirador y eventualmente morir a pesar de todos los esfuerzos. Y esto se concentra en los adultos mayores. Hoy día la política de protección al adulto mayor se llama cuarentena. Cuarentena. Es, si nosotros hemos dicho que queremos un envejecimiento sano, saludable, que las personas vivan lo más posible, tenemos que entender que eso hoy día se traduce en una medida concreta, que es tenemos que respetar la distancia social con nuestros adultos mayores, porque ellos representan, ellos tienen el mayor riesgo de enfermar gravemente y de morir, y es por eso que todas estas medidas hacen sentido para cada uno de nosotros en Chile. Dejo con ustedes a la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, para que inicie la entrega de datos del día de hoy. Muy buenos días. Como todos los días, vamos a partir por el informe La situación a nivel mundial.
Sigue siendo preocupante la situación a nivel mundial. Hoy día se registran más de 4.700.000 personas contagiadas en el mundo, de las cuales 315.000 se han reportado fallecidos y más de 1.700.000 personas han sido recuperadas. Con respecto a los países que representan el mayor número de casos, sigue siendo Estados Unidos liderando el mayor número de casos con más de 1.400.000 personas contagiadas. Sin embargo, nos preocupa de sobremanera en la región Brasil. Brasil ha pasado a ser el quinto país con mayor número de casos de contagios en el mundo y tiene ya más de 240.000 personas contagiadas y más de 16.000 personas fallecidas. La situación en la región latinoamericana es compleja. Perú lleva con 92.000 personas contagiadas, más de 2.600 fallecidos. México con 47.000 personas contagiadas y 5.000 fallecidos. Por lo tanto, la situación en nuestra región es una situación crítica que tenemos que seguir mirando con mucha preocupación qué es lo que está pasando en nuestros países vecinos y amigos. ¿Cuál es la situación en nuestro país al día de ayer? En las últimas 24 horas se registraron 2.278 casos confirmados, de los cuales 2.018 son personas que tenían síntomas y 260 son personas asintomáticas, lo que nos da un total a la fecha de 46.059 personas confirmadas con COVID-19 al momento. En relación a esto, es importante mirar las cifras siempre con mucha cautela. Sabemos que estamos en una situación donde el número de casos es importante, por lo tanto tenemos que hacer una mirada en los próximos días, que a pesar que se han mantenido los números relativamente estable, podemos tener mayores números en los próximos días. Esperamos que las medidas que estamos tomando, que es una cuarentena total en la región metropolitana, veamos una disminución de los casos en las próximas semanas. A la fecha existen 20.165 personas en nuestro país que se han recuperado del COVID-19. Con respecto a los fallecidos, a la cifra de registro fallecidos, se han registrado 28 personas fallecidas. Lamentamos el fallecimiento de estas personas. Dentro de este contexto, la mayoría de ellas son personas que tenían enfermedades crónicas, personas adultas mayores, y es por eso que hemos hecho un llamado de sobremanera, reiteradamente, cuidando y haciendo una cuarentena importante para cuidarlos a ellos. Ellos son los que tenemos que proteger, ellos son los que tenemos que cuidar, de ellos son los que nos tenemos que preocupar, porque son ellos los que pueden estar en una unidad de cuidado intensivo en este momento o pueden fallecer. Voy a dejar al subsecretario de redes asistenciales para que continúe con la cuenta pública. Muy buenos días. Al día de ayer a las 21 horas tenemos 807 pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país en esta red integrada COVID-19. De estas personas, 670 se encuentran en ventilación mecánica y 116 se encuentran en un estado crítico de salud. Nuestra ocupación a nivel país es de un 81% y en la región metropolitana es de un 93%. Y a pesar de que durante las últimas semanas tuvimos un ingreso de 70 pacientes a estas unidades, hemos podido mantener este nivel de ocupación, aumentando la cantidad de camas, sobre todo en los hospitales públicos de nuestro país. Al día de hoy, y con ese gran trabajo que se ha realizado desde los hospitales públicos, tenemos una disponibilidad de 526 ventiladores mecánicos disponibles. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, nosotros tenemos la facultad para poder trasladar estos ventiladores a las ciudades, a los hospitales donde más sea necesario. Y asimismo, estamos también pudiendo trasladar pacientes a otras regiones del país que mantienen un bajo nivel de contagio y por lo mismo un bajo nivel de ocupación de sus camas intensivas. El día de ayer se informaron por los laboratorios
17.515 exámenes, acumulando 381.011 exámenes desde que comenzamos a realizarlos en el Instituto de Salud Pública durante el mes de febrero. Y esta es la mejor demostración que tenemos los insumos necesarios para poder seguir realizando estos exámenes. Puede haber ocasiones, pueden haber lugares en donde haya un cierto retraso en la entrega de estos exámenes, de estos resultados. Pero el llamado es a que cada una de las personas que presente síntomas, que sean confirmados como casos sospechosos y se le hagan el test por PCR, deben mantener aislamiento. Y esto con el único fin de que puedan cuidar a sus seres queridos, a quienes están con ellos, a quienes trabajan con ellos, a quienes viven en el mismo hogar. Eso es el reporte diario de hoy. Cedo la palabra para poder escuchar sus preguntas. Buenos días para el ministro Mañalich. A partir de estas cifras que hemos conocido, no bajan los contagios de 2.028 fallecidos. Ayer decía que sería extrañísimo que no se alargara esta cuarentena, que durara solamente 7 días. Para que la gente se vaya preparando, ministro, ¿cuándo se debería definir, considerando estas cifras, la extensión de esta cuarentena? Si es posible que dure finalmente 3 semanas. Respecto a los casos positivos en el Congreso, le quería preguntar si usted va a insistir de manera más imperativa en el sentido que no se realice la cuenta del 1 de junio en Valparaíso o que sea totalmente telemática. Y sobre ese mismo punto también los criterios para las cuarentenas de los ministros, porque sabemos que están en cuarentena los ministros Ward y Briones. No así el ministro Sichel, que participó básicamente de las mismas comisiones y de los mismos espacios donde estuvieron estos dos ministros. Y finalmente también sobre este acuerdo al que han anunciado Mario Desbordes y José Miguel Insulza, uno podría decir oficialismo y oposición, de alguna manera, que refuerza en materia sanitaria el control central, pero también pide y también solicita que haya mayores instancias de coordinación, mayor transparencia y participación de otros actores. Cedo la palabra al ministro Jaime Mañalich. Efectivamente, como se ha señalado en la pregunta, tenemos un número de casos que, habiendo llegado a un pic de 2.660 casos nuevos reportados hace algunos días atrás, hoy día tenemos un poco menos de 2.300 casos. Y como ha advertido la subsecretaria Daza, creo que esta leve tendencia a la disminución no debe alentar a ninguna conclusión prematura. La decisión respecto a si se va a posponer la, se va, perdón, prolongar la cuarentena o no, es algo que se debe implementar a partir de este viernes a las 22 horas, que es el momento en que vence el periodo decretado la semana pasada. La decisión se va a tomar el día miércoles en la mañana. Y efectivamente, yo creo que, salvo tal vez alguna excepción de alguna comuna, lo probable es que se renueve por una semana más, hasta el viernes subsiguiente, esta cuarentena para cumplir al menos 14 días y tener una data confiable en relación a lo que está evolucionando en casos nuevos, exámenes, en fin. En segundo lugar, respecto a la cuarentena, quiero insistir en que el virus no hace ninguna diferencia entre las personas a la hora de infectarlas, y tampoco hace ninguna diferencia entre la contagiosidad de alguien que ya tiene la enfermedad y está tosiendo, estornudando y con ello eliminando y contagiando a otros potencialmente del virus. Y es por eso que para ninguna autoridad de ninguna naturaleza cabe alguna excepción. Una persona que cumple con el criterio de haber sido un contacto estrecho, haber estado más de 2 horas en una reunión en un espacio cerrado, haber estado conversando más de 15 minutos con alguien sin una mascarilla, personas que viven o pernoctan al menos en el mismo lugar, todas esas personas son contactos estrechos y deben hacer cuarentena mientras esperan la confirmación de PCR, sea este positivo o negativo. Si es positivo, por supuesto, tiene que completar la cuarentena total desde el inicio de los síntomas por 14 días totales.
En relación a la cuenta de su excelencia el Presidente de la República, como manda la Constitución el 1 de junio, entendemos que hace pocas semanas se hizo una aprobación de una modificación constitucional en el sentido de que los parlamentarios pueden dar quórum para sesiones de comisión o sesiones en sala, para qué hablar del Congreso Pleno, ¿no es cierto?, mediante métodos telemáticos. Y en ese sentido no hay ninguna dificultad jurídica para que quienes están a cargo de invitar a esta cuenta pública a la exposición del presidente tomen las definiciones que estiman más adecuadas para que efectivamente esa cuenta pública cuente con el quórum necesario y con todas las protecciones de salud que corresponden a este periodo tan álgido en la evolución de esta pandemia. Ministro o subsecretario, respecto de las residencias sanitarias, quisiera saber cómo se va a ampliar esta capacidad, cuánto va a crecer, de aquí a cuándo vamos a tener novedades respecto de ese tema y respecto de la prioridad que se da, si se va a dar a adultos mayores también en residencias o en hogares. Y respecto de el personal médico, quisiera preguntar también, con un 93% de ocupación en la región metropolitana, ¿cuál es la situación del personal médico y el estrés del personal médico? Respecto a la pregunta, como he señalado, mañana a través de la mesa social donde están representados los alcaldes, vamos a hacer una petición de levantamiento de recursos adicionales para montar o utilizar recintos que ojalá estén ya habilitados, como pueden haber sido antiguos internados, conventos, en fin, escuelas, para transformarlos en recintos sanitarios. Residencias sanitarias, nos parece que independiente de que el uso que se está haciendo en este momento de esta capacidad, que son 2.339 camas, es todavía bajo y le hemos pedido a la Seremi de la región metropolitana, como a otras, que se entienda que el traslado a una residencia sanitaria es una medida solicitada por la autoridad para efectivamente lograr que una persona, un adulto mayor, por ejemplo, que tiene que hacer cuarentena y no tiene cómo alimentarse, o una persona que tiene manifestaciones muy leves o asintomático de COVID, pero puede contagiar a otros en circunstancias que vive en un lugar de mucha densidad, muy concentrado, como ya lo hicimos con una comunidad inmigrante en la comuna de Quilicura, se trasladen a una residencia sanitaria para que puedan efectivamente disminuir la posibilidad de contagio entre ellos o que la persona que tiene que hacer una cuarentena y sobre todo, como usted dice, un adulto mayor que no tiene el apoyo suficiente pueda estar en un lugar protegido, con temperatura adecuada, con alimentación y con visita médica para lograr que pase por este periodo de cuarentena sin ninguna complicación. Efectivamente, el personal de salud, todo el país en realidad, pero el personal de salud en particular, está sometido a una tensión tremenda por la demanda, la necesidad que están experimentando. Agradecemos enormemente que tenemos tantos ya ejemplos de personas que, habiendo debido estar en cuarentena, apenas se terminó ese periodo, volvieron a su trabajo y están al pie del cañón. 90% de los trabajadores que ven pacientes en los servicios de salud y en la atención municipal están ahí dando lo más de sí para atender a quienes lo necesitan. Y como hemos señalado, tenemos una capacidad de contratar, ya se han contratado más de 1.000 personas para reemplazar o para potenciar o para dotar de recursos humanos a las nuevas instalaciones que se están abriendo, como hicimos ayer y se mostró, ¿no es cierto?, en lo que se llamaba la Clínica Ñuñoa y en la reconversión del Hospital Metropolitano, antiguo Hospital Militar, que fue ocupado por el Félix Bulnes durante un periodo de 10 años, convertirlo en un hospital COVID con una gran capacidad de tratamiento intensivo. Y todos esos esfuerzos y la disposición del personal la agradecemos enormemente porque es verdaderamente heroica.
Ministro, ¿qué tal? Siguiendo respecto del tema de la información que se va a entregar más desagregada a los municipios, dijo incidencia de casos activos, fallecidos por comuna, incluso barrio. Preguntarle si esto no pudiese traer consigo el riesgo de un potencial mapeo, como lo que dijo el MINSAL iba a denunciar la semana pasada producto de estos mapas que se habían filtrado y que podían traer consigo también efectos de discriminación o violencia en determinados grupos en distintas comunas. Y respecto de la situación del senador Rabindranath Quintero, si se conoce qué respondió él en un documento, asumo de declaración jurada, puesto que hay aduanas sanitarias también en los aeropuertos, se le tiene que haber preguntado si se hizo un PCR, si se conoce si él entregó esa información o si aplicó esta medida de aduana sanitaria con esta entrega de información de salud. Respecto al segundo punto que usted me pregunta, en realidad no lo sé. Si hubo esta declaración y qué es lo que declaró es material además de investigación de oficio de la Fiscalía y ellos son los que tienen que recabar y comunicar si es el caso estos antecedentes. Pero quiero insistir a propósito de estos dos casos positivos en la Cámara Alta que primero, nadie está libre de contagiarse de esta enfermedad, nadie está libre de una vez contagiado, contagiar a otros, y es por eso que la regla tiene que aplicarse a toda persona sin distinción de su cargo, rango, en fin. En relación a la información, como he señalado, a través del decreto número 18, los funcionarios de salud que se convenga con el alcalde. Hemos tenido un buen acuerdo con varios alcaldes de la región metropolitana ya, van a ser parte de la planta en comisión de servicio de los de las secretarías regionales, ministeriales de salud. Y eso significa que tienen todas las facultades, potestades que tiene cualquier fiscalizador de la Seremi, entre ellas tener conocimiento de los casos, seguimiento, contacto, si se está respetando o no los aislamientos, la cuarentena. Y en ese sentido creemos que ellos pueden ser una tremenda ayuda. Y por supuesto, ellos están sujetos a un compromiso de confidencialidad. Lo que hemos compartido ya con varios alcaldes es concentración de casos por kilómetro cuadrado, más que como se mostró hace unos días atrás en la esquina X con la esquina de tal otra, que puede fácilmente identificar un domicilio. Aquí lo que se entrega es una información por kilómetro cuadrado de densidad de casos activos, o sea, casos positivos, los últimos que están positivos al menos en los últimos 15 días, para que efectivamente pueda haber acciones, porque como comentó un alcalde, a mí, en mi comuna se concentran los casos en relación a una feria libre. Y por lo tanto, al mostrar esa densidad de casos en relación a una actividad particular, una feria libre en este caso, se pueden tomar por el alcalde y por la autoridad sanitaria medidas mucho más específicas, como lo vimos el día sábado en que la mayoría de las ferias libres en la ciudad están funcionando con control de entrada y salida por instrucción de la Seremi, que quiere decir que no pueden entrar todas las personas bruscamente, sino que tienen que entrar con mascarilla, hay alcohol gel y van entrando en un flujo que equivale al flujo de salida para que no se produzca congestión. Ministro, buenos días. Respecto a lo que usted explicaba, estos anuncios del presidente, no sé si ya tiene alguna fecha, a quién va a ir dirigido este programa de salud mental, alguna fecha de inicio, a eso me refiero. Y respecto al tema de las cárceles, que se ha visto un aumento de los casos al interior de los penales durante los últimos días, si se ha pensado hacer algún tipo de cambio respecto a cómo se está trabajando en esos lugares, si es que se podría quizás habilitar algunos pabellones especiales para pacientes COVID al interior de las cárceles, como ya sabemos ha ocurrido, por ejemplo, en la ex penitenciaría acá en Santiago. Efectivamente, estos planes están en desarrollo, los que anunció el presidente, y él ha pedido acelerar el ritmo. De hecho, hoy día en la tarde esperamos cerrar todos los acuerdos para el programa que él anunció de salud mental, por ejemplo. Respecto a la información desagregada, se ha ido agregando información ya en Epivigila, y vamos a proceder durante esta semana en los elementos que he mencionado. Y bueno, respecto a las residencias sanitarias ya me he alargado.
Efectivamente, como usted señala, los recintos penitenciarios son lugares de mucho riesgo para el contagio, la difusión del coronavirus. Y en ese sentido, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos ha tomado una serie de acciones ya en coordinación con Salud. Nosotros, como Ministerio de Salud, hemos designado una persona especialmente encargada de las políticas de manejo de esta epidemia en los recintos penitenciarios. Ha salido mucha gente, se han trasladado. Evidentemente hay un problema todavía y es que el traslado de las personas que están imputadas, no condenadas, es mucho más difícil porque se requieren determinados criterios jurídicos, depende al final de cuenta de los magistrados, que personas que están en carácter de imputados puedan ser movidos. Pero creo que después del intenso aprendizaje que nos ha dejado la cárcel de Puente Alto, estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una política adecuada de protección de los derechos de salud de las personas que están privadas de libertad y de también, hay que tener mucho ojo en esto, también en las personas que trabajan para ello, el personal de gendarmería uniformado o civil. Ministro, buenos días. Consultarle, alcaldes señalan que por instrucciones del Ministerio de Salud se les ha solicitado nuevamente limitar el procesamiento de las muestras de los test PCR. Consultarle qué situación se está viviendo respecto a eso. Y también usted durante esta mañana mencionaba que hay un gran número de PCR que se están tomando a personas que no cumplen con las condiciones, que no han presentado síntomas. ¿Qué medidas también se van a tomar en esa línea? Durante los últimos días, como usted señala, y agradezco la pregunta, ha ocurrido que tal vez por el temor de las personas, personas que no cumplen con los criterios para hacerse un PCR, lo han hecho. Y esto significa criterios para hacerse un PCR, de acuerdo a la definición válida hasta hoy de nuestro comité asesor, son personas que tienen un síntoma importante respiratorio, en segundo lugar, son personas que han estado en contacto estrecho, y está muy bien definido qué es lo que significa contacto estrecho, para identificar si se han contagiado también en relación a una persona que ha sido positiva. Aquí hay una condición copulativa, y es que toda persona a la que se hace un examen de PCR tiene que ser informado como sospechoso a la plataforma informática que se llama Epivigila, del Ministerio de Salud, porque de lo contrario no tenemos ninguna posibilidad de administrar sanitariamente los contactos, el lugar, hacer estos mapas por kilómetro cuadrado, decirle a la autoridad sanitaria regional, mire, hay un foco aquí, hay un problema allá. Si no se produce esa información, nosotros perdemos totalmente el control de la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que efectivamente, tanto en el sector público como privado, ha habido una cantidad muy importante de personas que se han hecho, quizás por temor, sin cumplir las dos condiciones que he señalado, se han hecho exámenes de PCR sin tener un respaldo de notificación obligatoria, como es el decreto de alerta sanitaria, cumplido. ¿Qué es lo que se les ha pedido? Y ayer lo aclaró muy bien la subsecretaria Daza. Si usted va a mandar una muestra a procesar, tiene que garantizar que la identificación de la persona está subida a la plataforma como caso sospechoso. Insisto, porque de lo contrario no tenemos ninguna manera de pensar desde la política de salud pública qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, hay que mantener cuarentena, no hay que mantener cuarentena, porque al final esto es un tema de colectivos de personas y además de personas individuales. En ese contexto, no el Ministerio de Salud, ayer salió un mail en el sentido de que determinadas corporaciones municipales se les iba a limitar esta entrega, llegada de exámenes. Quiero recordar, nuestra capacidad está instalada. Hoy día hemos informado más de 17.000 exámenes PCR, la cifra más alta de la que tengamos conocimiento, y son muy pocos países los que pueden hacer esa cantidad de exámenes por día. Y lo que pedimos de nuevo es lo básico,
que se cumplan los criterios definidos por la autoridad. Vale decir, que se haga exámenes de PCR en personas que tienen síntomas o que son contacto estrecho, uno. Y dos, que para enviar, como especificó ayer la subsecretaria, para enviar al laboratorio se tiene que poner la copia, anotar el registro de que efectivamente la persona ha sido notificada. Esta es una enfermedad de notificación obligatoria. Ha sido notificada al sistema de vigilancia, porque de lo contrario, insisto, si permitimos que esto siga ocurriendo, no vamos a tener ninguna posibilidad de hacer un control colectivo sanitario de esta pandemia, y ese es el peor de los mundos, tener que navegar sin una brújula de los datos en salud. Les agradezco enormemente por estos espacios y estas preguntas que nos han hecho, que nos permiten aclarar varios puntos en controversia. Quiero recordar, 3 meses de enfermedad en Chile, estamos entrando la semana 12ª. Es el momento que demos el máximo, todos, los que están enfermos, los trabajadores de salud, los que pueden enfermarse, los que deben hacer cuarentena, porque eso es lo que se nos exige en este periodo, que sin duda va a pasar a nuestra historia como un periodo en que todo Chile fue capaz de unirse para vencer un enemigo común. Muy buenos días.